Saludos, colegas. Esta vez les voy a presentar cómo se escuadra un terreno o una casa. Para eso les invito a que me acompañen. Comenzamos de esta forma. Primero tenemos que sacar una referencia de algún lindero de colindancia o la calle. Algunos dicen, si no tengo calle, pues tiene que haber un lugar para entrar a la casa. Una entrada. Y de redundancia con este muro que está ahí, más abajo, el más que puedes. Y clavas una estaca ahí donde está va a ser 860. Ah, ahí mero, sí. Tenemos 8.60 al centro. Marcamos. Y vamos al otro extremo. Debe de medir igual. La casa no se ve en diagonal. Se toma el punto de referencia. Igual clavas otra estaca a las 8.60. Una flechita. Que sepamos cuál es el trazo. Ya está. Ahora ponemos el reventón. Es la primera estaca que colocamos. Ahí tienen la marca. Así queda bien atirantado. ¿Por qué la otra estaca aquí? Por aquí. Es un cálculo, ahorita los cuadramos. Ahora sí, el otro reventón que va un lado corto. Está ahí. Queda bien atirantado. ¿Por qué lo estiramos muy bien? Se hace para que no se cuelgue el reventón por lo largo. Vamos a la escuadra. Cuatro metros en el lado largo. Ahí está, yo te digo. Cuatro metros, ahí le marcas. ¿Lo rectifico? ¿Está? Ajá. Okay. 4 metros. Vamos al lado corto. Si acá damos 3, lado corto. Y movemos siempre el lado corto, es lo que vamos a mover, el reventón. ¿Está? Sí. Esto es para que vean todos los jóvenes albañiles, están aprendiendo. El lado largo, 4 metros, no lo movemos, el reventón. Vamos a mover de 3 metros hasta que se ajuste la escuadra, 5. Nos vamos
Sí, quiere decir que quiere más para acá, ese reventón. El bollo, clávate otro estaca como a los 15 centímetros para acá. Lo que se mueve siempre es el lado corto. El lado largo está a referencia, no podemos ver lo que ya tiene medida de referencia. Ahí sí, así, clávale bien. Checamos ahí otra vez. Sí, es mejor checar varias veces, así está uno seguro de lo que uno está haciendo. Para no cometer errores. Podemos checar a 3, 5 veces, nada se pierde, queda mejor. Sí, exactamente, ok. Ahí es 3 metros. Cuatro. Bueno, vamos a comprobar si ahora está bien la escuadra. Perfectamente, 5 metros. Ahí está la escuadra. 4, 3, 5 metros la escuadra. Esta es la hipotenusa. Cuando van checando los jóvenes, cuando vean el triángulo de Pitágoras, le va a salir esto y la hipotenusa. ¿Cómo lo hacen la comprobación? Todos los estudiantes que van a la universidad. Bueno, les comento que hoy, actualmente, ya para ser buen albañil, necesitamos albañiles mínimo de estudio preparatoria. ¿Por qué? Porque se hacen cálculos, ubicaciones, hacer presupuestos. Se necesita tener, conocer un poco de matemática. Anteriormente me decía mi abuelo, si no estudiaste, vas con tu tío de albañil. Anteriormente, pero estoy viendo que ya se necesita estudios también. ¿Cómo se va a hacer un presupuesto? ¿Cómo vas a calcular el concreto de la obra? Para eso, les voy a comentar algo. Escuadra y triángulo de Pitágoras, 4, 3, 5. Ustedes van a ver en el libro de Pitágoras que esto, 4, es un cateto. El otro 3 es un cateto. Hacemos la multiplicación. De 4 por 4, la suma al cuadrado, 4 por 4, 16. 3 por 3, 16 más 9, 25. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 25? 5. 5, perfectamente. Esa es la hipotenusa. Cinco metros es la hipotenusa. En ese. Quiere decir que la comprobación, su escuadra está bien, perfectamente, no hay fallas ni errores. Bien, jóvenes, hasta aquí cerramos el video. Ya sacamos el trazo de la escuadra. Esto es inicial, todavía no estamos metiendo la cimbra para la cimentación. Próximamente, en los siguientes videos, ya lo verán ustedes. Se despide Bodio. Alexis. Que tengan buena tarde. Gracias. Y el servidor.